Buenas tardes. Welcome, everybody. Thank you so much for joining us today. Algunas cosas. Si quieres preguntar algo, use the Q&A button y puedes escribir tu pregunta y los presentadores podrán contestarlo cuando terminen con sus presentaciones. Si queréis hacer más sesiones, puedes ir a cacrow.org y a ver el schedule y ponerte para cualquiera presentaciones que queréis. También tu cámara y tu micrófono están apagados, así que no podemos escucharte o verte. Así que si tienes una pregunta, asegura que lo estás poniendo ahí en el Q&A. Y también esto va a estar grabado y lo podrás ver después de hoy en cacrow.org. Y ahora vamos a ir a nuestros maravillosos presentadores para que te puedan hablar sobre la sesión hoy. Hola a todo el mundo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas hoy en día. Yo me llamo Rosy Vázquez, soy una consejera de admisiones aquí en la Universidad de Clemson y estoy aquí con dos de mis colegas, Arián y Jorge. Voy a dejar que se introduzcan antes de empezar ahora la presentación. Hola, me llamo Arián Boneto Fernández. Soy un consejero de admisiones aquí en la College de Charleston y también soy el reclutador de estudiantes hispanos. Bienvenidos. Bueno, yo estoy aquí con mi colega también, Norma de Luna. No tiene su cámara prendida, pero ella va a estar disponible para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Usen el Q&A, que es como el chat, que puedan preguntar cualquier pregunta que ustedes tengan durante la presentación de cualquier escuela y también de cualquier tema que ustedes tengan. Aprovechenlo y aquí estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Voy a empezar con información de admisiones sobre Clemson específicamente. Como pueden ver, las plataformas ahí están en la cajita anaranjada. Tenemos la aplicación de Clemson que pueden encontrar en la página clemson.edu. Es la más simple y yo es la que sugiero, pero obviamente también estamos participando en el Common Application y el Coalition Application. No tenemos preferencia a cuál escogen, pero nada más son tres diferentes plataformas que ustedes pueden escoger. Como pueden ver, las fechas importantes ahí, Clemson nada más tiene una fecha prioridad y que es la fecha límite del 1 de diciembre. Pero ustedes pueden empezar la aplicación y entregarla y luego más adelante tienen hasta el 31 de diciembre para completar la aplicación. Entonces, no es necesario tener toda la información al mismo tiempo, pero siempre pueden empezar la aplicación y luego más adelante poder completarla con que sea antes de fin de año y con que entreguen toda la información. Así que sea la aplicación, el certificado de notas, que es el High School Transcript, y también los resultados del SAT y ACT también son muy importantes. Si pueden entregar todo eso antes del fin del año, van a tener su decisión de nuestra oficina para mediados de febrero. Entonces, les sugiero que empiecen la aplicación antes, luego de después, para que tengan toda la información que necesiten y también podamos ayudarlos lo más bien posible. Y como pueden ver, hay cambio de requisito del SAT y ACT con todo lo que está pasando con la pandemia y todo eso. Tenemos ahorita, el próximo año no van a ser requeridos, entonces los estudiantes tienen la opción de darnos o no darnos los resultados sin ser penalizados, entonces pueden aprovechar que no tienen que tomar que no tienen que entregar esos resultados para poder calificar a entrar a la Universidad de Clemson. En cambio, vamos a ver a otras cosas como los datos, así el rendimiento académico. Entonces, vamos a ver qué clases tomaron, si aprovecharon clases de honores o quizás pudieron tomar clases de dual enrollment, o sea, clases que puedan tomar en una escuela técnica y luego también se transfieren a la universidad. Entonces, todo eso va a hacer que te veas como un estudiante más competitivo para poder entrar a una universidad como esta. Como mencioné, a mediados de febrero, vamos a dar las decisiones. Obviamente, quiero que todos entren a Clemson y que puedan entrar como un estudiante típico en otoño del 2021, pero también tenemos tres otros programas.
El primero se llama Bridge a Clemson y es un programa en donde los estudiantes pueden vivir en Clemson. Entonces, participas en clubes, en organizaciones, comes con nosotros, estás en nuestras viviendas. La única diferencia es que estás tomando clases en una escuela técnica que se llama Tri-County Tech, que queda como 10 minutos de la Universidad de Clemson. Y con que pases todas tus clases y tengas buen academic standing, como se dice, que tengas buenas notas, ya vas a poder tomar clases tu segundo año en la Universidad de Clemson sin tener que aplicar nuevamente. El programa Tigertown Summerbound, este es el tercer año que vamos a ofrecer esto para nuestros estudiantes. Y este requiere que un estudiante se inscriba a Clemson desde el verano antes que empiece. Entonces, en vez de empezar el otoño en agosto, un estudiante debe de empezar al último de junio y va a tomar lo de dos clases. Entonces, son lo de 6 créditos. Y con que un estudiante participe en este programa y venga a Clemson durante el verano y se tome esas dos clases, va a poder empezar en el otoño como un estudiante típico que fue aceptado antes. Y claro que los estudiantes no necesariamente tienen que empezar su primer año aquí en Clemson con nosotros. Obviamente es lo que queremos, pero si ustedes quieren ir a una escuela técnica o a ver a otra escuela, si tienen interés a empezar en otra institución, pueden hacer eso y luego ya más adelante tienen la opción de transferirse a Clemson y obviamente con los brazos muy abiertos los vamos a recibir aquí. Y son diferentes requisitos. Con que uno tenga buenas notas en esa otra institución, uno va a poder ver la plataforma para que uno pueda transferirse a la Universidad de Clemson. Tenemos diferentes tipos de ayuda financiera para nuestros estudiantes. No sé si ustedes sepan de la aplicación que es gratis, se llama FAFSA, y es para que uno pueda ver si califica, así que las familias puedan ver si califican por ayuda del gobierno federal. Entonces, es una aplicación, entonces uno pone toda la información que es por cada, individualmente por cada familia, y es si uno califica para que le den dinero del gobierno. La otra forma es que, como mencioné, las fechas límites antes, con que uno ponga la aplicación y la tenga completa antes del fin de año, nosotros, específicamente de la parte de la oficina de nosotros de admisiones, vamos a ver si califican por cualquier otra beca que nosotros también tengamos, y toda esa información también la vamos a dar cuando repartimos las decisiones a mediados de febrero. Y abajo pueden ver diferentes tipos de becas que da el estado de Carolina del Sur. Entonces, siempre les sugiero a los estudiantes que platiquen bien con los consejeros de high school, platica con tu high school counselor para que ellos específicamente pueden ver por cuáles de estas becas calificas o no calificas. Obviamente, las académicas son muy importantes aquí en Clemson. Como pueden ver, las clases, el promedio de la clase es muy típico a lo que estás acostumbrado en high school. Dice 30 a 32 estudiantes. O sea, somos una escuela más grande, como con 25,000 o más estudiantes, pero las clases las tenemos pequeñas. Y ya cuando vas progresando, las clases se van haciendo más y más y más pequeñas. Yo fui a Clemson, tengo dos degrees, ¿cómo se dice? Me recibí dos veces de Clemson. La mayoría de mis clases tenían 10 a 12 personas, entonces las clases sí son muy pequeñas. Y por dentro de la Universidad de Clemson tenemos 7 colegios académicos. Lo que significa esto es que en la aplicación uno pone cuál carrera uno quiere escoger. Entonces, si estoy interesada en ingeniería, en la aplicación le pongo ingeniería, y si soy aceptada a este programa, automáticamente voy a ser parte del colegio de ingeniería. Si quiero negocios, pongo negocios en la aplicación y voy a ser aceptada al colegio de negocios. Entonces, nosotros somos los que nos dividimos por cada carrera que uno escoge, pero como pueden ver, tenemos más de 80 carreras para elegir. Abajo pueden ver las 10 carreras más populares, pero aunque no escojan una de esas, la mayoría y todas las carreras de nosotros van a estar llenas de diferentes oportunidades para ustedes. Y también, obviamente, tenemos ayuda académica y estudiantil, mismo por parte de los estudiantes, ayudando a los otros estudiantes para que también tengan mucho éxito en sus clases. Es muy importante. Es muy popular el programa PAL que tenemos ahí, que significa Peer Assisted Learning. Y entonces, por decir, si yo tomé una clase y
tuve notas muy buenas. El próximo semestre puedo ser una líder de esa clase para ayudarle a los próximos estudiantes para que también sean exitosos en sus tareas, en sus exámenes. Con cualquier ayuda que ellos tengan, los estudiantes de Clemson siempre se apoyan el uno al otro. Y obviamente los profesores también van a estar ahí muy dispuestos para ayudarle a los estudiantes también. El desarrollo profesional también es muy importante para nosotros aquí en Clemson. Como pueden ver, el 96% de nuestros estudiantes que ya se van a graduar ya tienen trabajo o ya han sido aceptados en una escuela posgrado, que significa si quieren ser abogados, ya fueron aceptados a una escuela de abogados, o si quieren ir a una escuela médica, el 96% de nuestros estudiantes ya tienen esa facilidad que de ser aceptados, o si no, ya también tienen un trabajo fijo para ellos, que somos ahorita actualmente el número 2 en toda la nación por mejor proveedor de carreras, que significa que tenemos muchas conexiones con diferentes empresas, institutos, así, para que los estudiantes puedan tener ese desarrollo profesional y que tengan esa experiencia que ellos van a necesitar para el próximo paso de sus vidas, que es ya la carrera profesional. Diversidad e inclusión también es muy importante aquí en Clemson. Tenemos un lugar para todos, es lo que nos gusta decir aquí en Clemson. Entonces, este programa, como pueden ver, se llama El Camino a Clemson. Y es un programa donde invitamos a diferentes estudiantes, papás, mamás, así, todo el mundo que quiera venir, igual que otros programas que también pueden ver aquí en esta página, en donde queremos que los estudiantes vengan y traigan sus familias y sean parte de Clemson para no solamente compartir con nosotros que trabajamos ahí, pero compartir con estudiantes que ya están ahí, ya tienen un año o dos años, para que ellos también puedan compartir sus experiencias en el salón y fuera del salón también, para que nos apoyemos y para que puede ser que seas la primera persona que vas a una universidad en tu familia. Entonces, diferentes programas y programas de mentoría, de apoyo académico, de tutoría, apoyo personal, todo eso es muy importante y lo vamos a tener aquí en la Universidad de Clemson. Obviamente queremos que también se diviertan cuando están estudiando. Uno tiene que despejar la mente ya después de tanto estudio y de tantas horas pasadas en la biblioteca. Entonces, como pueden ver, tenemos más de 550 clubes y organizaciones para escoger aquí en Clemson. Hasta tenemos un club de aprender a bailar salsa, bachata, merengue y todo eso para que ustedes se diviertan. Entonces, queremos que todo el mundo tenga una parte para divertirse. Y si uno ve que hay un club que ellos quieren que Clemson tenga y que actualmente no lo tenemos, pueden tener nada más 3 estudiantes, así tú y tus amigos pueden convertir y organizar un club nuevo para ofrecerle a los demás de los estudiantes también. Obviamente tenemos fraternidades y hermandades o otros tipos de clubes, pero nada más cuenta como por 25% de nuestros estudiantes que son esas fraternidades y hermandades. Entonces hay varias organizaciones en donde uno se puede divertir y tener mucho que hacer aparte de nada más estar estudiando cada rato. El atletismo, no sé si ustedes sean fanáticos del fútbol americano, que nosotros estamos muy orgullosos de nuestros Tigres, que van a jugar por nosotros, a representar a Clemson en varios equipos deportivos, pero obviamente tenemos así el baloncesto, fútbol, natación, todos son muy popular y todos los estudiantes pueden ir gratis a estas funciones con que tengan el ID de Clemson. Y también es una buena forma para invitar a tu familia para que compartan un momento feliz y luego ya puedes regresarte a la biblioteca, a la librería, así como lo digas, para poder estudiar más y ser exitoso también en tus clases. Y obviamente Clemson es un campus muy grande, entonces tenemos muchos acres, como ustedes pueden ver, y tenemos lo de 100 millas de la costa del lago de Hartwell. También es parte de la universidad de uno, entonces pueden ir a divertirse, tenemos canoas o diferentes cosas para que ustedes puedan divertirse en el agua y también tenemos equipaje de camping o hiking si quieren también ir a las montañas para divertirse. Espero se mantengan en contacto con nosotros y como dije, yo me llamo Rosy, siempre estoy a la orden para ustedes si tengan con cualquier pregunta que tengan para ayudarles. Tenemos visitas virtuales, como los estudiantes todavía no pueden venir a nuestro campus a caminar y a recorrer. Espero se mantengan conectados con nosotros y por ahorita
Cualquier pregunta que tengan por mí, usen el chat, el Q&A ahí abajo. Y por ahorita le voy a dejar que Jorge siga con su información. Gracias. Hola, hola a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Jorge Camacho. Yo soy profesor de literatura hispanoamericana y estudios comparados aquí en la Universidad de Carolina del Sur. Y estoy aquí hoy con mis colegas. ¿Se pueden presentar? Vamos a hablar sobre, lo que puede ofrecer Carolina del Sur, que creo que puede ofrecer mucho. Y aquí les tenemos un ejemplo breve de lo que tenemos para ofrecer. A ver, ok, ya estamos acá, ¿sí? Ok, bien. Antes que todo, ¿quieres pasarla a la número 2, en el slide 2? Slide 2. Yo no puedo. Slide 2, number 2, slide number 2. Estudiantes de primer año. No se puede poner. No. Estamos teniendo problemas con la presentación, con el PowerPoint. A ver si podemos hacerlo ahora. Yo no. Ok, ya estamos acá. Ok. Bien, tenemos estudiantes de primer año, estudiantes minoritarios. Los estudiantes de primer año, 18% son de primera generación. Eso quiere decir que nosotros estamos muy conscientes de la importancia que tienen los estudiantes cuyas familias nunca han ido a la universidad, que no conocen cuáles los mecanismos ni cuáles son las formas de ayuda que ofrecen las universidades y el gobierno. De modo que nosotros nos enfocamos mucho en ayudarlos y en traerlos para que tengan por primera vez una experiencia universitaria. También estamos muy, muy interesados en la inclusión. 22% del estudiantado de nuestra universidad son estudiantes de minorías étnicas. Y 27.000 son estudiantes universitarios de licenciatura. El perfil académico de nosotros es un perfil, la tercera línea, la tercera, ok. Oh. No sé por qué tenemos tantos problemas. Bueno. Okay. Okay, tenemos 56 programas reconocidos a nivel nacional. Y algo muy importante es la proporción de estudiantes que tenemos por profesores. Sí, 17 estudiantes por un profesor. Esto es uno de los niveles más bajos que ustedes pueden encontrar. Mientras menos estudiantes haya en un aula, mejor, porque el profesor puede brindarle atención directa. No es como en las escuelas secundarias, las escuelas primarias, donde hay muchos estudiantes y es difícil hablar o tener un profesor que se interese por tu investigación o por tu trabajo.
Aquí en USC la proporción es muy baja, de 17 estudiantes a un profesor por clases. Asimismo, como es una universidad tan grande, con tantas especializaciones, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer muchas carreras, más de 300 opciones únicas de carrera. Tenemos en algunos casos, como en el college, por ejemplo, de estudios globales, que uno mismo puede escoger las asignaturas que quiere hacer para concluir su licenciatura. De modo que hay mucha libertad a la hora de escoger qué quiere estudiar o qué quieren estudiar ustedes en la Universidad de Carolina del Sur. También tenemos facultades y escuelas, tenemos 11, 13 facultades y escuelas, a ver si podemos verlas en la puerta. Okay. Cada vez, tenemos que salir cada vez que cambia de... Ok. No, esto, no sé, ¿dónde estoy yo? Ni siquiera sé si estoy. Lillian, are you having issues like on your end with your Wi-Fi or? I'm not sure what's happening. For my end, like I'm advancing the PowerPoint and everything, but maybe it's my computer. I mean, Adrian, if you want to go ahead and get started, I mean, you can, but I mean, it's on my end, it's showing the PowerPoint, so I'm not really sure why you guys aren't seeing it. Okay. Sí, no hay problema. Yo podría seguir si ustedes quieren. Yeah, Lillian, I don't know if you want to just kind of refresh it and then like stop sharing and share again or... Yeah, or sign out and sign back in probably. Los estudiantes dicen que pueden ver las diapositivas, pero que no están en el modo de presentación. Voy a comenzar.
quizás eso le dé más tiempo a ustedes para intentar arreglar los problemas técnicos. Buenas tardes, me llamo Arián Boneto Fernández, soy un consejero de admisiones para la Universidad de Charleston, College of Charleston, y también estoy encargado, como había dicho anteriormente, al reclutamiento de los estudiantes hispanos. Ahora voy a comenzar mi presentación. Bienvenidos a la presentación de la Universidad de Charleston. Somos una universidad que este año, en enero, hemos cumplido 250 años. Fuimos fundados en el año 1770 y estamos localizados en el centro de Charleston. Como ustedes seguro ya saben, Charleston es una ciudad muy turística y es una industria muy grande en Charleston. También somos parte de los tres condados, conocidos como el Tri-County Area, que es una zona que está creciendo mucho, no solo en el área de manufactura, pero también en el área de tecnología. Tenemos muchas oportunidades para nuestros estudiantes aquí en la Universidad de Charleston. Somos una universidad pequeña, tenemos más o menos como de 4 a 5 cuadras, somos una universidad pequeña, pero tenemos la posibilidad de ofrecerle las oportunidades y recursos a nuestros estudiantes de una universidad de mucho mayor tamaño. Como estamos en una ciudad donde está creciendo todos los días, nuestros estudiantes tienen más posibilidades de tener oportunidades para hacer trabajos, pasantías o voluntariados. Entonces aquí, en la Universidad de Charleston, en la College de Charleston, los queremos preparar para el éxito. Tenemos una proporción de 15 estudiantes a un profesor y tenemos un promedio del tamaño de clases más o menos de 22 alumnos. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que los profesores pueden hacer mejores conexiones con los estudiantes. Los estudiantes no son solamente un número, sino que pasan a ser una persona, un nombre. Y esas relaciones profesionales, no solamente duran en tu tiempo aquí en la College of Charleston, también duran después de que te gradúas. Y pueden ser conexiones que te pueden ayudar en tu carrera académica aquí en la universidad, como también en tu carrera profesional luego de graduarte. Entonces queremos que logres tus sueños y también que disfrutes tu tiempo aquí en la Universidad de Charleston. Para que triunfes. Porque nosotros queremos ver a nuestros estudiantes triunfar, no solamente aquí dentro de la college, pero también los queremos ver triunfar allá en el mundo, en donde sea que estén, en cualquier industria que quieran trabajar ustedes. Nuestros graduados están trabajando en industrias como en la industria médica, como Hollywood, también en el gobierno, y también en muchos tenemos gente que ha comenzado sus propios negocios, emprendedores. Entonces queremos que tengan sueños grandes. Los sueños nunca son imposibles. Si ponemos todo nuestro empeño, podemos lograrlos. Y nosotros estamos aquí para que logres tus sueños. Cuando lleguen acá, si han visitado alguna vez la universidad, se dieron cuenta, como he mencionado, que somos una universidad pequeña y los estudiantes de verdad forman una comunidad. Tenemos organizaciones de minorías, como nuestro club de hispanos y latinos. También tenemos fraternidades y hermandades. Ofrecemos muchos programas que son para programas sociales dentro de la universidad y fuera de la universidad. Ofrecemos más o menos una combinación de 140 carreras con enfoques. Tenemos más de 85 programas de estudios al extranjero. Entonces, nosotros le recomendamos a los estudiantes cuando vienen a la Universidad de Charleston que si pueden, tengan una experiencia de estudiar extranjero, porque eso les va a dar una pauta y una vista global. Porque hoy en el mundo no solamente estamos aquí, estamos en el mundo al mismo tiempo. Tenemos representado 62 países en nuestra población estudiantil y también 48 estados y territorios de Estados Unidos en nuestra población estudiantil. Tenemos alrededor de 10.000 estudiantes que están cursando su primera carrera universitaria y tenemos
más, tenemos 19 equipos de división primera, de primera división, pero no tenemos equipos de fútbol. Así que la opción de seguir a Clemson o USC está en ustedes. Nuestras carreras más populares son biología, psicología, biología marina, administración de empresas o gestión empresarial, tenemos comunicaciones y profesiones sanitarias. ¿Qué quiere decir eso? Como tenemos nosotros la Universidad de Medicina de South Carolina, aquí solamente a 3 cuadras, ofrecemos muchas carreras de premedicina. Entonces, lo estamos preparando a nuestros alumnos para que sigan su carrera de medicina o de enfermería o también dentistas, farmacia. Entonces, recomendamos carreras de salud pública, biología, química, bioquímica, para todos esos estudiantes que están interesados en una carrera médica. Entonces, nosotros creemos que somos el lugar correcto y este es el momento perfecto. Es el momento perfecto para ustedes inviertan en su futuro. Entonces, queremos que sean curiosos, queremos que sean buscadores. ¿A qué quiero referir con esto? Ofrecemos programas de investigación. La mayoría piensa que los programas de investigación solamente están dedicados a las carreras que son científicas, pero no, tenemos programas de investigación en nuestras carreras de humanidades. Como ustedes sabrán, somos una universidad pública del Estado de Humanidades y Ciencias. Entonces ofrecemos muchas oportunidades a nuestros estudiantes de primera carrera universitaria para que hagan investigación. Y muchas veces esos resultados son publicados y también presentados en conferencias. Somos emprendedores. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque tenemos un centro de emprendimiento. Hay una competencia que tenemos, que tenemos un grupo de gente, de alumnos, forman diferentes grupos y entonces compiten en formar un negocio desde el principio hasta el fin y después se presenta a un panelista de expertos. Y el equipo que gana recibe una inversión de hasta $10,000 para que creen su negocio y para que venga a la vida real, digamos. Entonces queremos que nuestros alumnos sean innovadores. También exploradores, porque hoy en día, gracias a las conexiones que tenemos, necesitamos saber qué está pasando en todo el mundo. Por eso, nosotros les recomendamos a nuestros estudiantes que tomen ventaja de todos los programas que tenemos para ofrecer de estudios al extranjero. Como les había dicho, hay muchas oportunidades para pasantías, internships y también para empleo. Muchos de nuestros estudiantes vienen a estudiar acá a Charleston y después deciden quedarse porque encuentran oportunidades con todas estas compañías. Tenemos compañías como Boeing, Amazon, Google, Volvo. Tenemos el puerto también. Somos una ciudad de puerto. Entonces hay mucha industria y mucha tecnología para conseguir trabajo. También tenemos organizaciones sin fines de lucro, como las ONG. La más conocida es una que se llama Blackboard, que hace software para otras organizaciones sin fines de lucro. También ofrecemos el programa de las universidades de honores, que son para los alumnos que quieren tomar como más intenso, quieren intensificar sus estudios y quieren llegar a más profundidad en sus investigaciones y en sus carreras y en sus enfoques. Entonces, queremos, para los estudiantes que están interesados en eso, ofrecemos la escuela de honores, que más o menos entran de 250 a 300 alumnos a ese programa por año. ¿Por qué queremos que sigas tu onda? Porque queremos que encuentres tu estilo. Con más de 250 organizaciones y clubes, queremos que encuentres tu estilo y queremos que tengas una vida social fuera de solamente siempre estudiar y estudiar y estudiar. Porque también hay que disfrutar de nuestro tiempo libre y hacer esas conexiones que nos van a durar toda la vida. Tenemos también deportes que no son de primera división, que si no son deportes, digamos, a nivel amateur, que ofrecemos rugby, hockey, frisbee. Entonces tenemos distintos tipos de actividades físicas para que nuestros estudiantes disfruten su
tiempo libre. Como les había dicho, tenemos equipos de división primera, pero no tenemos fútbol, pero sí estamos muy orgullosos de nuestros Pumas, de los Cougars. Charleston es una ciudad muy bella, es una ciudad turística. Nuestros estudiantes tienen para disfrutar nuestros restaurantes, la arquitectura, estar cerca del mar, a 20 minutos de 3 playas hermosas, así que siempre hay opciones, no solamente académica, no solamente profesional, pero también opciones para disfrutar su tiempo libre. Nuestros estudiantes que se gradúan están predeterminados al éxito. Tenemos estudiantes en todo tipo de industrias, y en todo tipo de industrias están haciendo un gran cambio para lo mejor. Están en industrias como de Hollywood, están también en gobierno, como había dicho antes, en medicina, y tengo algunos videos para compartir, si quieren, les voy a dar mi contacto al fin de la presentación, que son pequeños cortos videos donde demuestran más o menos lo que es la vida de un alumno en la escuela en la Universidad de Charleston, y también describen a algunos de nuestros graduados. Ahora, para hablar un poquito más de números, más o menos promedio del 50% de nuestros alumnos son las notas que tienen en los exámenes. Como ya habrán escuchado de la presentación de Clemson, este año nosotros también agosto o septiembre, o sea, sería en el otoño del 2021, vamos a tener estos exámenes que son opcionales. Pero para los alumnos que los entregan, estas son las notas que más o menos estamos recibiendo. En estado, el rango es el SAT de 1100 a 1250 y el ACT de 21 a 27. En su analítico o sus documentos de notas, que lo llamamos el transcript, estamos buscando más o menos entre un A y un B, un promedio entre A y un B en sus notas. Las inscripciones, nuestra inscripción es online y también aceptamos el Common App. Lo que a mí me gusta decir a los estudiantes es que si ustedes han decidido en ir a Charleston solamente, entonces les recomendamos que hagan nuestra inscripción online. Pero si tienen, por ejemplo, opciones, 3 o 4 universidades que quieren inscribirse, pueden hacer el Common App. Recibimos las 2 y no hay ningún tipo de connotación negativa y no hay ningún tipo de diferencia cuando nos llegan las aplicaciones. Recibimos las notas de SAT y ACT, son opcionales para el año que viene, en el 2021, pero también hay que tener en cuenta que muchas de las becas requieren, si vienen del Estado, requieren las notas esas, pero nosotros no. También, como había dicho, pedimos el analítico de la escuela con todas sus notas y tenemos un testimonio personal que es opcional, es donde ustedes nos pueden explicar si ha habido un cambio en sus notas en cualquier año o cualquier semestre. Y después un ensayo, que también es opcional, donde nosotros revisamos su personalidad, pero también queremos saber cómo escriben, porque somos una universidad de humanidades. Y entonces eso sí se necesita hacer, pero es opcional también. Más o menos los costos, costo anual de las personas que residen dentro de Carolina del Sur es más o menos $12,000 y fuera del estado más o menos $32,000. Y los dormitorios con comida es alrededor de $12,000 anuales. No quiere decir que tengan que vivir en los dormitorios de la Universidad de Charleston. Es solamente una recomendación que nosotros damos para que nuestros estudiantes tengan la mejor posibilidad de tener la mejor experiencia universitaria, pero no es obligatorio. Ustedes pueden buscar cualquier tipo de alojamiento en nuestra ciudad. Estas son algunas de las fechas más importantes de los distintos tipos de inscripciones que tenemos. Tenemos inscripciones que, por ejemplo, hay una que es binding, que significa que usted, digamos que es como una promesa que van a venir a la College of Charleston y tienen que inscribirse antes del 15 de octubre, el 15 de octubre se cierra esa inscripción para recibir una decisión el primero de diciembre o antes. Entonces ahí van a ver los distintos tipos de inscripciones que ofrecemos y las distintas fechas de vencimiento. Cualquier cosa que tengan alguna pregunta sobre las fechas de vencimiento de inscripción, por favor nos pueden escribir o nos pueden llamar. Muchísimas gracias por su tiempo.
fue corta la presentación, pero espero que hayan aprendido algo. Y también les quiero decir que no se preocupen si no han anotado algo. Yo estoy siempre disponible. Me pueden llamar y podemos organizar una reunión de Zoom y podemos hablar más sobre la universidad y sobre los programas que ofrecemos. Aquí tienen los contactos de las tres universidades que hemos presentado hoy. Tenemos los contactos nuestros del College of Charleston. Mi nombre es Arián Boneto Fernández. Mi colega también que está participando aquí de esta reunión se llama Lauren Marinelli, que también ella es una representante de admisiones. Tenemos Rosie y también Norma de Clemson y Lillian de USC. Y lo lamento, pero me olvidé de agregarlo a Jorge. Espero que hayan disfrutado la presentación. Muchísimas gracias. Les quería decir que he invitado a un alumno nuestro que se llama Alex Quevedo. Ya casi me olvidaba, disculpen. Pero para que él nos cuente un poquito, un poquito más o menos de su experiencia en nuestra universidad. Alex, si puedes. Claro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alex Quevedo. Yo soy de Rock Hill, South Carolina. Y yo me estoy profesionando en biología. Y en el futuro me gustaría ir a la escuela médica de MUSC que platicó Adrián. Antes de que empiece con mi presentación, quiero clarificar algo. Sí tenemos equipo de fútbol, no tenemos equipo de fútbol americano. No sé, a veces hay diferencia de nombres, o más para clarificar, si llamamos el fútbol, que es el soccer, si tenemos, si es el fútbol americano, los Tom Brady y los Patriots, eso no lo tenemos. Aparte de eso, la razón por qué yo decidí escoger el colegio de Charleston es un poco chistoso, fue por un amigo que me lo recomendó y me abrió el interés de entrar al colegio, pero después de que apliqué, hay un programa de verano para estudiantes de minoría que nos da un mes de poder estar en las clases de colegio y todo es gratuito. So, básicamente, puedes venir al colegio, tomar clases y te pueden dar tus créditos para que te ayuden en el futuro si entras al colegio de Charleston y puedes llegar con una mejor calificación de notas. Así que puedes tener un poco de espacio y libertad de explorar un poquito más en tu primer año de escuela. Yo te lo recomiendo, si vienes al colegio de Charleston, por favor, trata de unirte en este programa, se llama Spectra. Yo lo hice y me hizo un gran favor como un estudiante. So, después de que tomé ese programa, pude haber conocido el colegio, conocido unos maestros y también tener una base de amigos de las minorías que vienen a venir al colegio de Charleston. Y eso fue lo que me hizo decidir venir a este colegio. Ya que estoy en el colegio, yo soy un estudiante de cuarto año, me gradúo el próximo semestre. He estado aquí desde el principio a fin, me enamoré desde el primer año y he estado aquí desde entonces. En mi experiencia he podido ayudar a formar el club de hispanos y latinos que Adrián mencionó. Y si vienen al colegio, les recomiendo 100% que únense del club, porque es un club donde queremos ser un poco más como una familia que un club. So, básicamente, mis mejores amigos vienen del club, siempre estamos juntos y si damos ayuda entre nosotros, los podemos ayudar. La comunidad hispana en el colegio de Charleston no es súper, súper grande, pero es súper unida. Eso os puedo prometer. Realmente les recomiendo venir a este colegio y ser parte de este club. Aparte de eso, hay muchas cosas que hacer en Charleston. Estamos súper cerca de la playa, estamos a 10 minutos de la playa, o si te encanta la playa, te recomiendo venir a ese colegio. Y aparte, hay muchas oportunidades que puedes hacer. Yo como estudiante de biología, quiero hacer en mi escuela médica y he podido hacer servicios de voluntario en la escuela médica, en MUSC, y me queda a 3 cuadras, o me queda súper cerca y no hay problema, y lo puedo ir cualquier tiempo. También tenemos un sistema de metrobús que es gratis como estudiante. So te puedes ayudar a usar el metro para viajar y regresar del campus. Y es una buena ventaja del campus. Y finalmente, les quiero decir que, aunque no sé si son primera generación, pero yo sí fui primera generación. So fue un poco difícil para mí para aprender todo lo que tiene que aprenderse para ir al colegio. Pero les quiero decir que con el College of Charleston me ha sido más fácil de hacerlo y es posible. Like, a veces tenemos que buscar un poquito más y preguntar más preguntas, pero sí se puede, nada más no tengan miedo de preguntar preguntas. Y espero que pronto los pueda ver en el campus o si no, pueden ser unos buenos estudiantes de colegiales.
Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por participar. Si tienen algunas preguntas, tenemos uno o dos minutos para hacer algunas preguntas. Tu micrófono no está funcionando. You're still on mute. Ok, lo siento. que tenemos que terminar ahora porque hay que salir de aquí para la próxima presentación, pero las preguntas que están en el Q&A van a estar mandado por email a los presentadores para que puedan ponerse en contacto con vosotros y darte las respuestas a esas preguntas. Pero muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todos los presentadores que han venido hoy, han hablado de Clemson y USC College of Charleston. Y en sobre una semana, esta presentación va a estar en la página web de CACRAW, si lo queréis ver otra vez. Pero sí, muchísimas gracias a todos y que tenéis un buen día. Gracias, que tengan un buen día. Gracias, adiós, tengo un buen día.